algo peso. ¿Qué es lo que tú kilogramos? Bueno, la verdad es que son 1.8 metros sobre el segundo cuadrado. ¿Cuánto es? Son 49 kilogramos kilogramos por metro sobre el segundo cuadrado. Y a esta unidad de Newton, ¿no te estás diciendo que el primer kilogramo es metro sobre el segundo cuadrado o digo por el primer año? Y libre, ¿por qué me cuesta mi integridad en ciudad? Porque el libro tiene esto. Pero para que no se confundan, si quieren, voy a decir que D es densidad. Dice que la densidad es la cantidad de materia por unidad de volumen. Por unidad de volumen. ¿Se acuerda ayer que le dije que si yo diría, perdón? Habla de temperatura final y no temperatura inicial. ¿Cuál más de 27? Denme aquí de la página 47, por favor, de la tienda de... Hay una y dos.
una oferta técnica. En su bolsillo te pueden dar ya. Por una vez este balón, como puede dar el inicial y el final. Vamos a ver, aquí ya me dan que no decía este valor o qué. Vamos a ver, el ejercicio 3. Bueno, vamos a escuchar ahora. Dice por otra vez el ejercicio 3. ¿Cuántas calorías se requieren para instalar el calorías? Ah, vamos a ir por para. Cuando pides cuántas calorías me está pidiendo, determine Q. ¿Cuánto es Q? ¿Qué es la cantidad aquí? Ahí voy, voy a escribir más. Me encontraba. Y una vez me está dando la recta. Enréstate con 24. Vale. ¿Lo sustituimos? Del agua 30.09. El valor específico del agua decía, a ver, valor específico del ácido que tenemos aquí volumen 1, el agua que era terminal, diagramas, el acomodado, entonces se van a conocer, y se nos van a multiplicar, y esto por 24 por 1, ¿cuánto cambiará la temperatura?
están pidiendo que le queme de esa fecha. Si estos dos están multiplicando, van a procurar, ¿va? ¿Qué pasa, señora Juárez? No, claro, yo tenía un aprendiz, lo que sea, ¿verdad? Pero van a estar aquí, pues van a estar aquí. Ya quedó poquito, ¿ves? Y ya ya empezaba a ver como que se mueve, ¿verdad? Está bien. Perdiendo 35 calorías.
tú ya no puedes dar para que te los haga todo. Aquí ya hay que analizar. ¿Qué es? Siempre una del agua. ¿Cuál es la densidad del agua? Si ya viendo que no están hablando de kilogramos ni litros, la densidad del agua, por favor, que lo tomen a litro, un gramo, un gramo. Un gramo, 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 un gram
yo tengo y yo debo quejar, entonces escribir ese hecho, voy a escribir 0.950. Y después esto es lo que ando buscando, ahí está, no lo sé, que la densidad de referencia ya la tengo, que es 1 kilogramo de oxígeno. Voy a pasar este a multiplicar hacia arriba. La densidad de la sustancia X, que no sé el nombre. Si ya tengo la densidad de la sustancia, densidad es igual a masa sobre volumen. Ya tengo ampogénesis, ya tengo el volumen sobre el que es masa. Masa es igual a la densidad por su volumen. Este es el 0.950 kilogramos sobre litro por el volumen que se me van los litros por litro, me quedan kilogramos. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la multiplicación? 6. Vale, eso es todo. Si ella me hablaba que era 0.950 y también conocía la densidad del agua, solo tenía que encontrar la densidad X. Por lo tanto, este que está dividiendo lo pasé a multiplicar, ¿verdad? Este que está dividiendo lo pasé a multiplicar y ahí está, 1.950 me da 950 milésimas de kilogramos por litro. Teniendo el volumen, obviamente tengo la masa, masa es igual a la densidad por el volumen. Sustituyo los valores y llegué al 0.56. Ok. ¿Qué ven? ¿Lo demás? Al final la multiplicación de estas dos me dijeron